Muchitas y mochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tendencia, delineado infinito, pero con un poquito de brillantina. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito. Bueno, ya no les hablo más y empecemos con este look. Espero que sí les guste. Bueno, he estado utilizando esta paleta de aquí, que está súper hermosa la verdad. Pero se me rompió el espejo y pues, ya qué voy a hacer. Le pegué esto para que no se caigan los vidrios, pero lo voy a sacar y le voy a pegar exactamente en donde se ha roto, para que así pues más o menos se mire el espejo. Y bueno, como ven, tienen estos colores de aquí que están súper 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 bonitos, pero hoy voy a hacer un maquillaje neutro, así que después utilizaré otros colores. Así que voy a estar tomando pues este marrón de aquí. Bueno chicas, primero para este look lo que voy a hacer es estar delineando. Ya me puse este primer para sombra, así que ahora nomás voy a estar con este delineador que es esto de punta flexible. Voy a estar delineando. Y no se preocupen si es que, o sea, por rellenarlo, solamente es para que se den una idea nada más de dónde empezar y pues dónde terminar. Listo, más o menos ahí. Ahora voy a estar colocando sombra marrón en esta parte, chicas. Aquí mismo. Oscura. Así que vámonos a poner en toda esta parte de aquí. Más o menos como una bolita, así. Y luego, disculpen la bulla, eso que se escucha. Son mis hámster. Que se quieren escapar de su jaula, imagínense. Me han hecho hueco por todo lado. Y me hacen bulla toda la noche, chiquitas cositas, pero ay. Si no son, bueno, si no es mi hijo, son mis hámster que me hacen bulla. De veras. Es imposible esto. Bueno, como pueden ver, la sombra se, o sea, pigmenta súper bien. Y hasta el momento se mira súper, súper, súper bien. Ahora viene lo más difícil, que es difuminarlo hacia afuera. Ok, quita un poquito el exceso del marrón que traen. Y vamos a estar difuminando solamente un poquitín hacia afuera. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Luego voy a jalar un poco para acá. Y voy a tratar de difuminar un poquito. Estoy aprovechando maquillarme ahorita porque es temprano. Y pues mi hijo no se levanta todavía. Bueno, de esta manera, chicas pericas. No se preocupen por venirse pues para acá porque no vamos a ir ahí. Solamente a darnos la vuelta aquí. Este color como sombra de transición. Luego voy a estar utilizando una brocha así que está limpia, peludita. Y voy a estar utilizando la sombra de transición. Ok, la sombra de transición la vamos a estar ubicando en esta parte. A poquito lo vamos a ir colocando. Más o menos hasta aquí. De ahí lo van rodeando todo el marrón oscuro con la sombra de transición y a la vez difuminando. ¿Qué les parece esta nueva moda brasileña con los delineados infinitos? Personalmente me encanta a mí. No sé. Como que se mira súper bonito los ojos. Y me gusta mucho porque aunque tengo párpado caído, pues se ve súper bonito. No se ve mal. Unas me dirán, tú no tienes párpado caído, pero sí tengo. Sí tengo párpado caído. Solo que tengo párpado caído con espacio. O sea, todo este espacio de aquí para hacerme lo que quiera. Eso es, bueno, eso es una de las ventajas de mi párpado, pero... pero sí lo tengo caído. Y ok. Bueno, ya una vez que pues ya lo difuminamos de esta manera. Estaba utilizando esta sombra media cremita, un poquito más clarita.
Ok, ahora voy a estar sellando esta parte con una sombra un poco, marrón, no, cremita. Y ahora ya está selladito, o sea, un poco. Voy a estar utilizando esta sombra blanca. Voy a estar utilizando una sombra blanca. Y voy a estar poniéndola encimita. Aquí en toda esta parte de arriba. Y ahí ya va quedando así. Ahora voy a estar tomando este color de aquí. Este rosado sí lo voy a estar colocando en esta zona, chicas. Aquí. A la entradita. Y listo, ahí acabamos con los ojos. Ahora viene el delineado. Bueno, voy a estar utilizando el negro. Ahora voy a estar utilizando una sombra negra, chicas. Ahora sí, recién. Y lo voy a estar ubicando en esta zona. Y bueno, así más o menos. A toquecitos. Ok, chicas, ahora sí a delinear. Bueno, esta parte un poquito. Voy a estar utilizando este delineador de Palgantón, que es gel. Y con ese voy a estar, bueno, voy a estar rellenándolo, así que rellenan todo el delineado con un delineador en gel mate, si es que por ahí tienen, o nomás lo dejan con su delineador nomás de plumón o líquido. Bueno, chicas, así quedarían los ojos, más o menos. Pues ahora me voy a poner mis pestañitas. Chicas, yo le voy a poner unos brillantes a mi delineado infinito, así que voy a estar poniendo pegamento de pestaña. Me había olvidado. Pegamento de pestaña en toda esta zona de aquí. Luego voy a agarrar un poquito con el dedo y voy a colocarlo. Voy a estar utilizando mi crema hidratante, esta de Makeup Mori Fashion, de la línea dorada, que es producto mexicano y realmente me encanta muchísimo cómo hidrata la piel. Bueno, ya se me acabó. Me falta un poquitito nomás para terminarlo. Solo me pongo un poquitín aquí y eso lo paso hasta por aquí. Y encima lo sigo difuminando ya todo. Ahora voy a estar utilizando esta base de ColourPop, que es en el color medio. Y voy a estar difuminando todo con ese poquito nomás. Ya ven que no me echo mucho. Voy a estar utilizando el corrector de Otsuo, el número 02. Ahí voy a estar colocándolo en esta zona. Luego aquí. Y ya con lo que sobra, pues en estos lados. Vamos a difuminar todo. Lo trato de jalar hasta, pues aquí abajito. Así que hasta por aquí abajo. Bueno, chicas, ahora sí voy a estar sellando solamente en todo mi rostro con polvo translúcido. Polvo que no tiene color. Este es el polvo que utilicé. Este delineador, de Sigma, un corrector diré, voy a estar poniendo en la línea del agua y ahorita regreso. Chicas, luego de poner delineador, corrector en la línea del agua, luego puse esta sombra de aquí. El color palo que puse también en la parte del párpado. Como pueden ver, lo puse con esta brochita de aquí, súper así, viendo despacito, 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 toquecito. Ahora sí voy a colocar el color marrón. Y voy a estar colocando este marrón en esta zona de aquí. Así. Trato de unirle un poquito con la parte de aquí encima. Así que voy a coger un poquito más y voy a poner ahí. Voy a utilizar esta brochita de aquí.
y que es un poquito más grandecita que la otra, pero no tiene sombra, así que voy a pasar solamente a difuminar. Chicas, ya me puse máscara, pues solamente mis pestañitas que tengo aquí adelante, porque no tengo más. Voy a estar utilizando la paleta de Anastasia para hacer el contorno en forma de movimientos circulares. Y aquí para la papada, que no puede faltar. Voy a estar utilizando este rubor de aquí, el meloncito, aquí mismo, para afuera. Voy a estar utilizando este iluminador de aquí, que es de la marca CCA, digo. Esta marca CCA tiene bonito, la verdad, este iluminador, el angelito. Es el número 02. Y en la parte de adentro es así. Así que voy a estar utilizando ese. Voy a estar colocando aquí en la puntita de mi nariz. Y luego aquí. Un poco. Luego a poner aquí. Tiene buena pigmentación y aparte es súper bonito. Y por aquí. Listo. Y también un poquitito aquí que no nos podemos olvidar. Ay, me hace todo así. Estos de aquí que son en polvo. Así que lo vamos a colocar aquí mismo. Así, chicas. Chicas, de la paleta de Anastasia de labiales he utilizado hoy este color de aquí. De labios. Es un poquito oscurito, pero bueno, se mira así. A ver, le voy a poner un poquito nomás. Del corrector de ¿cómo se llama? El de Sigma. Chicas, me estaba olvidando del iluminador en el lagrimal, así que vamos a ponerle un poquitín ahí, más o menos así. Y bueno, mis quimochitas, este maquillaje ya terminaría así. Espero que sí les haya gustado el resultado y ustedes pueden cambiar el labial con el labial pues que a ustedes les guste, no sé. Si les gustó este maquillaje delineado infinito brasileño, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. Nos vemos hasta el próximo maquillaje.